buenos días a toda mi gente, señores. Hoy es martes y el cuerpo lo sabe, señores. Nunca triste, nunca down, señores, porque hoy es el día que ha hecho el Señor. Así que alégrate y regocíjate porque es una oportunidad más que Dios te da en la tierra, señores. Dice la palabra de Dios que hasta los ángeles nos envidian. ¿Ustedes se acuerdan a la vez que había gigantes en la tierra? ¿Usted sabe por qué son? Esos gigantes que dice la Biblia, como esos gigantes. ¿Usted se acuerda cuando el rey David luchó? Que era un gigante. Entonces, dice la palabra que los ángeles tanto nos envidiaron, que esos ángeles que dicen que se fueron con uno de los hijos más preciados de Dios, miraron hacia la tierra y vieron tantas mujeres tan hermosas que se enamoraron de ellas y tuvieron hijos, esos ángeles. Pero ¿qué pasa? Los ángeles no pueden estar en la tierra. Nosotros somos privilegiados por estar en la tierra. Usted ve que ni los ángeles tienen el privilegio que tú y yo tenemos de estar vivos en el mundo. Así que agradecemos a Dios y que ni hasta los ángeles nos envidian porque ellos no tienen la oportunidad que tú y yo tenemos de estar en la tierra. Por eso existieron, según dice la Biblia, que hubieron todos esos gigantes, pero fueron porque se enamoraron de las mujeres y tuvieron relaciones y tuvieron hijos, porque ni los ángeles tienen la oportunidad que tú y yo tenemos. Hoy es Marta, dime qué más tú tienes ahí, DJ, mamacita, ¿cuál es que está ahí dirigiendo los controles? Señor, un saludo a mi amigo vaquero, señores, pero matar, está pegado feo, vaquero, con ese, yo sé la pata que tú coges un beso y un abrazo en San Pedro de Macorís, a mi amigo vaquero, besote. Espero tenerte un momento de esto aquí en el programa o en otro programa que vamos a hacer por ahí. A calzón con la tora o face to face con la tora. Ya ustedes lo saben. A calzón quitado, hola. Está bien. Ah, no vaya. ¿Eh? O face to face. Face to face, no, pero que hay mucho. Face to face, a calzón quitado con la tora. Ya ustedes lo saben, señores. Así que ya, muchos temas tenemos, señores. Comenzando la semana sobre el tema de los despidos y el MAT. No entiendo si hay una ley, señores, que te dice a ti el tiempo. Y todo el mundo sabe las instituciones, quién trabaja y quién no. Y desde que yo tengo memoria, el Estado siempre ha sido de un grupo que trabaja y de un grupo que no trabaja. Entonces, las instituciones saben quién trabaja y quién no. Entonces, si usted sabe que hay un grupo de personas que trabajan en las instituciones, resuelvan ese problema, señores. Hubo un cambio de gobierno, le vendieron la idea de que nadie iba a ser votado. ¿Y qué pasó? Todo lo contrario, el PRM ganó, tiene 16 años fuera del gobierno y necesita sus posiciones. Entonces, lo que tienen que hacer esas instituciones, que escuché a familia ayer hablando sobre el tema y ha seguido hoy, escuché varias instituciones que no quieren pagar las prestaciones laborales a los que sí trabajan. Todo el tiempo de que tengo uso de razón, desde que yo llevé al Banco Central, que trabajé directamente en esa institución y en las Fuerzas Armadas, yo soy código 96092 del Banco Central de la República Dominicana, yo me acuerdo que cuando yo llegué ya era término el gobierno del presidente Balaguer y entraba Leonel Fernández Reina, cual firmó mi decreto, yo fue decretada, pero no por una orden del grupo de Leonel, sino por el equipo de Balaguer. Yo soy balaguerista hasta la muerte. Entonces, Leonel es que firma mi decretada. Y yo, cuando vino ese cambio de gobierno, yo vi el juidero que se arma en las instituciones cuando llega un gobierno nuevo que le asigna posiciones a personas que nunca han trabajado. Pero todo el mundo de las instituciones sabe quién ha trabajado, señores. Entonces, la ley está ahí. Hay cosas que se caen de la mata. Entonces, usted conoce todo el que trabaja en esa institución. Resuelvan ese problema, Luis, para que ese lío, señores, porque hay un grupo de gente atacando lo que es, lo que fueron votados y lo que no han entrado. Habla del tema del amigo mío, señores, pero son amigos, desde que llegan a las instituciones se olvidan.
de mi amigo. Tú tienes ahí el tema que estaba hablando Alicia Ortega sobre las 50 mil pesos que le están. Señores, ¿qué ha pasado? Vengo a explicar este tema. ¿Qué ha pasado con esa institución que Alicia Ortega agarró y mostró que cada una de esas personas estaban cobrando 50 mil pesos? Usted sabe, usted se acuerda la vez que Nuria había denunciado las cada uno de los intermedios o cada uno de los comités del PLD que cobraban 3 mil pesos. Es lo mismo que ha hecho el mi amigo Ángel de la Cruz por orden del presidente, porque dice mi querido amigo Ángel de la Cruz, no me lo dijo personal, pero se lo dijo otra persona, que Ángel de la Cruz lo que hizo fue que todas esas personas que han trabajado o que trabajaron en para que Luis sea presidente, le pusieron 50 mil pesos. Y eso es una locura, presidente, lo que Ángel ha dicho. Que esa gente son, que usted no lo va a quitar ni va a hacer nada, porque fue una orden suya de ponerle, señores, antes a los comités de base le daban 3 mil pesos y ahora le dan 50. 50 mil pesos, señores, le están pagando. Por eso búscame ahí el trabajo que hizo Alicia Ortega para que podamos ver, para que la gente sepa de qué yo le estoy hablando y de las nominillas que ya existen en el gobierno. Lo existe en el Senado de la República con mi querido presidente del Senado, Eduardo Estrella, porque todo es lo que yo quiero ser y lo que yo ataco para después ya yo hacer o hacerlo peor, que es lo que está haciendo ahora el PRM. Pero yo estoy de acuerdo con todo eso. El poder es para usarlo y el que no lo utiliza no se lo merece y hay que quitárselo. Ese es el poder, señores. Pero que no nos vengan con cuento triste. ¿Me puedes ayudar, mi amor? Con, está dañada la computadora, mi amor. ¿Está dañada? Ah, tú sabes cómo es, mi amor. Yo soy una mujer. Entonces, eso es lo que está pasando con este tema, señores. Lo que quieren entrar al gobierno y lo que ya lo sacaron. Pero entrando con nuevos sueldos, y es una posición, y le quiero pedir a un amigo mío, vamos a ver ese informe, 21 empleados en la... Aquí está, señores, 50 mil enlaces institucionales. Ya usted ahí, eso fue lo hizo Alicia Ortega, hizo ese trabajo. Pero son las mismas personas, señores. ¿Ustedes se acuerdan los comités de base que hizo Nuria Piera? No sé si ustedes se acuerdan. Que hablaba que había comités de base que cobraban 3 mil pesos mensuales. Y eso fue lo que hizo Luis. Le ordenó a Ángel de la Cruz, según Ángel de la Cruz, que a él no le importa, que pueden vocear lo que usted, nosotros querramos. Que a él no le importa esa vaina. Búscame ahí a mi hermano Ángel. Ángel, tú sabes que te quiero y te amo, pero la verdad es el dicha. Ángel de la Cruz es un gran político, lo conozco hace mucho porque todos saben que yo soy peledeísta, pero la historia mía está ahí en el PRD-PRM, pero está bien, hay gente que se llenan de odio y yo muy feliz, porque yo estoy de acuerdo con todo lo que está haciendo este gobierno, porque si está, pero ¿quién soy yo, una loca vieja de Pedro Gran? Oponerme a lo que diga el presidente Luis Abinader. ¡Yo! No, pero usted votó por eso. Así es que a mi amigo Ángel, él dice que a él no lo van a quitar de ahí porque Luis fue que aprobó que a toda esa gente que son los que son intermedios, un ejemplo, son presidentes de intermedio en el PLD, en el PRM son comité de base. Comité de base. Y le están pagando la friolera a cada uno 50 mil pesos por no trabajar. Esa es la realidad. Pero vuelvo y repito, ellos están en su gobierno. Hagan lo que ustedes quieran. Hagan lo que ustedes quieran. Ese es su problema. Yo, como yo he sobrevivido a Balaguer, le dije que mi primer nombramiento, no a Balaguer, fue en el 1991. ¿Quién estaba? Mira, a ver, en 1991, ¿quién era gobierno? Búscate ahí, mi amor. En el 1991. Balaguer. ¿Era Balaguer? Porque, como dice Nuria, que como ella, entonces que Nuria es una medradora del Estado. Entonces, la única que ella cree que puede medrar es ella. Usted no es la única. ¿Quién era que estaba en el 91? Fíjate a ver. ¿Quién era? ¿Va a él?
En el 91 era Balaguer, ¿no? ¿Verdad? 91, ¿no? Sí, hasta 96. Sí, era Balaguer. Sí, sí, Balaguer, señores. Entonces, señores, yo conozco el Estado del 1991. ¿Cuánto yo tenía ahí? Iba a cumplir. Yo tengo ahora, yo tenía 19. Sí, yo tenía 19, sí, tenía 19 años. Ya 19, sí, porque yo voy en contra del año y yo voy a cumplir ahora en agosto, voy a cumplir, sí, sí, 19 años yo tenía. Yo me conozco el Estado del 91, señores, yo he pasado todo, señores, ¿eh? Después fui a trabajar en el Banco Central, en el área de Policía Especial de Banco del Estado, después me pasaron al área de contabilidad, porque ya yo era contable del Víctor Estrella Liz, trabajé contabilidad. La única que tenía acceso a las bóvedas que estaban en el Banco Central de la República Dominicana. Nadie entraba ahí. Decían que el banco me estaba preparando para una posición muy fuerte, porque las principales técnicas de seguridad yo las aprendí en el Banco Central de la República Dominicana. Encontré, señores, cuando yo bajaba ese sótano, pues yo digo que los cuartos a mí no me... A mí el dinero no me hace nada. ¿Tú sabes lo que tú encontré en un grupo de tigres, señores, con una mascarilla aquí? Contando cuartos. Y como que el dinero es un faldo de papel. Así está que las, ahí contando. Contando ahí. Uno tipo aquí, yo entraba allá. La única que podía entrar yo, decían que el banco me estaba preparando porque unos sistemas especiales que el banco tenía, yo era la persona que el banco tenía acceso por el tema de seguridad. Y de verdad que agradezco al Banco Central de la República Dominicana, que aprendí muchísimo ahí. Agradezco al general Fructuoso Heredia, a varias personas, a uno que estaba ahí que murió supuestamente, dicen, de SIDA, que fue cuando yo llegué en el 96, murió de SIDA. Y de verdad que agradezco porque aprendí bastante y me conozco muy bien. Después me mandaron al sistema en línea de los bancos. De verdad que no tengo forma de cómo agradecerle, cómo he aprendido. Pero tú sabes que yo le agradezco a un general que a mí me va atrás de mi oficina, el general Olea Hernández. Póngame una foto ahí. General, le agradezco a usted y nunca olvidaré ese favor que me hizo. De verdad, señores, es una mujer agradecida. No me olvido de la gente. Igual como usted me, cuando usted cree que me hace un daño, igual como usted me hace un bien, yo lo agradezco. Mañana, búscame general Oleaga, que fue ministro de Defensa por 6 meses en el gobierno de Balaguer. Yo fui donde él y me mandó, comadre, me mandó y nombrada en el Banco Central. Yo soy una mujer que agradezco bastante. Igual como agradezco un daño, agradezco un bien. Como quiera lo pago y lo cobro. Así, general Oleaga, señores, donde quiera que esté, que Dios me lo bendiga y me lo guarde. Compadre de... No, pero tú vas a caer preso. Ese no, es el ministro de ahora, ese día Morfa. Oye, me tiraba el gancho ahí. Comandante Morfa. No, comandante Morfa, no se pierde este programa. Dios sabe que yo... Conmigo no hay pro en ningún gobierno, pues yo... Una mujer del sistema. A mí hay que asimilar... Una mujer del sistema. Busca ahí, general Oleaga Hernández. Iván Oleaga Hernández. General, gracias, donde quiera que esté. Que Dios me lo bendiga y me lo guarde y me lo bendiga. Un día me vio de espalda, que yo iba para el banco. Y veo yo ese jipetón que se para al lado de mí. Me dijo, súbase ahí, comadre, que la voy a llevar al trabajo. Usted va para el banco, ¿no? ¿Verdad? Sí, señor. Se paró, señores. Y me monté yo en mi jipetón ahí. General, donde quiera que esté, que Dios me lo bendiga y me lo guarde. Donde que... No aparece foto ahí. Cuidado si tú estás en cosas, no siga tirando gancho, que yo no cojo esa. No cojo esa, no cojo esa. Así como el comandante me dijo, no, pero Tora, pero usted está publicando vaina de los cacerolazos. Y yo, no, porque yo estoy en contra de eso, comando, pero tengo que subirlo. Yo lo dije a él. Ay, señores, yo estoy revisándole los Instagram a uno. Míralo ahí, ese tolete de general. Mi compadre, donde quiera que usted esté, que Dios me lo bendiga y me lo guarde. Quizás personalmente uno no puede estar cerca de personas que uno le agradece, pero en mi conciencia y en mi corazón nunca lo olvidaré, general. Yo soy una mujer agradecida y le agradezco a ese que fui al Banco Central. Al otro día ahí conocí a un general también, un tolete de general, que renunció de la Marina de Guerra.
que no es amigo de todo el mundo. Señores, tengo una suerte que mis amigos no son cualquiera y son de características y personalidades difíciles, pero son mis amigos. Son mis amigos, que me dijo a mí, usted no va a ver el ministro hoy, pero le aseguro que mañana usted lo va a ver. Señora, así fue. Me senté ahí, compadre, no necesito ni 5,000 ni 10,000, necesito un trabajo, porque si usted me da 10,000 pesos ahora, yo lo voy a gastar. Y mañana voy a seguir con el problema, déme un empleo. Señora, así me fue nombrada el otro día, Policía Especial del Banco del Estado Dominicano. Así que de verdad, muchas gracias. Y gracias a todos esos generales que han pasado por mi vida y que... El hijo de Monina Solá, ¿tú conoces, ¿Tú conoces a Monina Solá? Búscame ahí al general Lajara Solá. Lajara, donde quiera que usted sea, otro general amigo mío, full de todo. Señores, vamos a pasar el día entero hablando de todo eso mío, señores, que son generales del librito. Lajara Solá, señores, que fue el que descubrió la banda de narcotraficantes que había en la Marina de Guerra. Que había en la Marina de Guerra, señores. Se lo dijo a Leonel. Mírenlo, ese otro tolete de general. Y renunció porque él dijo que no le va a comer mierda a ningún mierda que venga a quererse hacer encima de él. Y renunció. Felicidades, general. Por eso lo admiro. Me hice amiga de él. Un tolete de general. Donde quiera que usted esté. Gracias. Entonces, vuelvo detrás del tema que yo le decía, del tema de los cancelados y del tema de las personas que quieren entrar al Estado. Yo entiendo que si el PRM ganó, hay que dársela, no hay que dársela. Hay que darle su puesto, pero tienen que a la gente que trabajó o que fueron engañados porque Luis dijo, tú tienes ese videito ahí donde Luis dice, ninguna gente del Estado será cancelada. Otros se marearon diciendo, no, porque yo pertenezco al, yo estoy de arriba. Señores, el mejor ejemplo fue cuando Hipólito Mejía llegó y le dijo, uno de los funcionarios, no, que yo estoy aquí por tantos años. Deja ver qué dijo Hipólito, está bien, quédate. El tipo agarró y se tuvo, ¿ok? Porque usted fue engañado. Entonces, a mí me están diciendo que los precios de la comida está alta. Ah, pero usted no votó por eso. No, que los combustibles. No, que si yo... Ah, pero usted votó por eso. Entonces, yo estoy feliz porque yo soy una mujer del Estado. Y el Estado me tiene que mantener a mí hasta que yo viva. Hasta que yo viva, el Estado Dominicano tiene que mantenerme. Y usted, si usted no hizo su diligencia, y si usted se enganchó al tema del Ceban, ese es su problema. Ese es su problema, si usted se enganchó al tema del Ceban. Nosotros sí le explicamos por aquí. Pero yo ahora no puedo hacer una oposición férrea a Luis. ¿Y por qué? Si Luis está haciendo lo que él cumplió. ¿No está haciendo lo que él dijo? Que era un gobierno de rico, un gobierno de popis. Un gobierno de su gente, de empresarios. No, mucha gente dijo, usted no escuchó la red de mucha gente, ojalá venga un narcotraficante, ojalá venga el diablo, ojalá venga un narcotraficante, ojalá encontremos a Luis metiéndose la droga. No lo dijo usted. Entonces usted quiere que yo ahora siga con la vaina porque esto no es personal con Luis, ya la campaña pasó. No pasó la campaña. No, yo lo que quiero es que Luis haga un buen gobierno, porque si Luis no hace un buen gobierno, nos va a amar a todos, a mí que le debo hasta el diablo, que tengo que pagar un viaje de cuarto. Si se arma un maldito problema social, ¿qué usted cree que pase conmigo? O con usted, que le debe a un banco, que le debe hasta el diablo. ¿Usted no va a poder pagar si se arma un maldito problema aquí? Entonces, yo necesito que Luis haga un buen gobierno para que me pague todos mis líos que yo tengo. Entonces, ¿yo me voy a oponer a Luis? No, mi amor, aguanté ahí 4 años, mi amor. Porque constitucionalmente usted votó por él. Yo no voté por Luis. Y por eso hay muchos PRMistas que se quillan conmigo. Porque ahora ellos PRMistas quieren acabar con su gobierno. Pues Luis, cuente conmigo. Vamos a poner los teléfonos para hablar con la gente, señores, porque esto no es para estresar. Esto es para vivir en el sistema. Y si usted no se preparó, lo lamento mucho. Yo te preparaba para vivir en todas las estaciones, tiempo, espacio. Y mañana vengo con el tema de la demanda que le tiene
el director del INVI, al señor Aquiles Jiménez, y le voy a hablar de todas las cosas, varias informaciones que le va a interesar al Estado Dominicano. Así que todo el que me conoce sabe que soy una mujer dura de roer y que a mí no me importa nada. Y que yo me importa, muchame te o es todo, para que el diablo a ti te lleve. Y el que no lo conoce y el que no lo sabe es su problema. Pregúntele a Jorge García, que duró 20 años conmigo. Una musiquita que no estamos petresanos. Sí, yo no sé si usted está guapo o se está estresado, yo no, mi amor, porque yo me adapto al tiempo-espacio. ¿Por qué ha sido mi permanencia? Me decía alguien, tú eres gente porque tú eres la mujer del general, mayor general Jorge García. Le demostré que no, porque usted tiene que prepararse para lo que viene. Buenas, ¿quién me habla y de dónde? Buen día, Sora. ¿Está contento? Dime, yo estoy contenta. José Miguel Germán, de la provincia federal de Baní. Todo este hombre todos los días anuncia mega obra y obra y obra y no ha puesto el primer blog y el primer azulejo. ¿Qué es lo que pasa? Que ponga el primer blog y después anuncie obra todos los días. Obra ¿cuál, es su obra. ¿Cuál es su partido? ¿Cuál es? Su partido. El reformista. ¿Y usted por quién votó? ¿Por quién? Por el penco. Ah, no, usted de los míos. Está bien, sí, es verdad, señores. $12.500 millones de dólares, y no me he visto nada, pero yo vuelvo y repito, yo estoy de acuerdo con Luis, porque Luis prometió y está haciendo lo que dijo. Entonces, ¿quién es esta mujer para oponerse a eso? Dígame usted, una mujer de Pedro Brán, rullida. Dígame, ¿me voy a oponer yo a que el gobierno, a que Luis haga? No, 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 Luis, haz lo que tú quieras, mi amor, este es tu gobierno. Y como tal, tiene que hacer su trabajo. Buena, ¿quién me habla y de dónde? Buenas. Buenos días, Claudia, ¿cómo estás? Dama, ¿cómo está usted? Claudia, sí, mira, yo te estoy llamando porque a mí hay dos funcionarios que me están preocupando. Te voy a mencionar, mira, ayer vi en el Facebook, en una playa de Barahona, que estaban recogiendo, tenían ya las pilitas de arena, estaban recogiendo, esa la estaban apilando para luego ir un camión a recogerla, no sé para dónde la llevaban, pero están destruyendo ya lo que es ese ecosistema de ahí. Entonces yo quisiera saber qué está haciendo el secretario o el administrador de medio ambiente, este niño, yo a él no le veo como la capacidad para ese cargo, él podrá tenerla para otra cosa, pero el primo, el CEO primo Orlando Gemera, el primo mío. Sí, el primo tuyo, pero no me excusas entonces, porque te estoy hablando mal de tu primo. Es que todos los días suceden cosas en el medio ambiente. Le sí. mandaremos este todos los días. ¿En qué sector? En medio ambiente. Explíquelo bien. No nada. ¿En qué sector entonces, es? Entonces, mira, hay otra. Sí, hay otra, dígame. Hay otra, mira. Que sí. El cónsul de Nueva York. Dime, el cónsul de Nueva York, ¿qué hace ese señor Elijo Jaques como cónsul de Nueva York? Un hombre experto en agricultura. ¿Tú me entiendes? Cuidado si está sembrando. O sea, ¿qué es lo que él va a sembrar en Nueva York? No, usted no sabe si puede sembrar. Él piensa cosechar. Usted no sabe si él piensa sembrar hijos y cosechar hijos. Ah, oh, porque dígame, no solamente. Ay, señores, se nos acabó el tiempo. Pero, señores, mañana vamos a dedicar la hora completa a conversar con ustedes. Prepárese. Diga por ahí lo que usted quiera, claro, sin ofender. Y cuando yo pregunto cuál es su partido, es que si usted votó por Luis, no quiero quejas. No la quiero porque todo este programa se pasó, ¿cuántos años? Diciendo los temas de Luis. Si usted votó por él, ¿qué yo puedo hacer? Aguantar mis 4 años tranquila, sin estrés. ¡Nos vemos mañana! Que quema. Que quema.